Buenas chicos, bienvenidos a este, bueno, unboxing, porque sí que es verdad que abiertos no están, están quitados de sus respectivos paquetes. Vale, y os vengo a traer dos cargadores, bueno, aquí no se ve, pero es un cargador igual. Dos cargadores con bastante reputación en AliExpress, ¿vale? Que tienen bastantes ventas. Y bueno, a continuación os voy a explicar sus características y ya los veis, cómo vienen presentados, uno en caja de cartón, otro en bolsa, etcétera, etcétera. Este yo creo que solo tiene un puerto y creo recordar, ya no me acuerdo si este tiene dos, ahora mismo lo vamos a ver. Pero bueno, al lío. Vamos a abrir primero el que no se ve. En principio de esta marca, Tepor, no, Torque. No sé, una P y una K al final. Vale, ya me acuerdo. Este cargador es un cargador que permite la carga rápida, ¿vale? Permite la carga normal de 9 a 12 voltios, o sea, 1,5 amperios. Permite la carga de 6 a 9 voltios en 2 amperios. Y también permite la carga de 3,6 a 6 voltios a 3 amperios, ¿vale? Como veis, tiene aquí el indicativo de Quick Charge, o sea, carga rápida 3.0, ¿vale? La marca Tepor. Y ahora mismo os digo un poquito así más las características. Me costó 4,30 euros, ¿vale? Y le tenéis en color blanco y negro, ¿vale? Sí, es supuestamente tiene certificación Quick Charge 3.0, ¿vale? Han vendido 7.800, muy malo, no creo que salgan. Pesa, no me decís que, bueno, tienes un plasticote aquí que. No, pesa, porque tengo algún que otro cargador 3.0 y pesa, porque llevan otra electrónica un poquito superior. Y bueno, pues aquí le tenéis. No se enciende nada, no tiene ninguna luz ni nada. Y poquito más que decir de este cargador, que lo tendréis, ya os digo, si lo compráis en España, lo tendréis en casa poco tiempo porque lo envían desde España y a un precio de 3,40, 3, o sea, 3, joder, 4,30, 4,30 y pico, ¿vale? Y este otro cargador es un cargador convencional, pero que da, bueno, dentro también lo pondrá, que da una salida de 5 voltios y 2 amperios máximo, 10 vatios máximo, este ya va a 18 vatios, ¿vale? De la marca Orico. Y poquito más. Y aquí viene emblistado. Tiene un diseño bastante similar. Bueno, lleva aquí el plastiquito este. No sé cómo se puede quitar. Lleva lo que es el diseño. Es muy, 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 muy similar al que suelen traer los productos de LG. Por lo menos que yo recuerde, ¿vale? Y aquí nos pone lo mismo. Orico, la marca tal. Y el enchufe por aquí arriba. Y los dos son de similares medidas, un poquito más grande este, claro, y este pesa menos y este pesa un poquito más. Este, ¿qué más nos trae? Pues aparte del cartoncito nos trae aquí un panfleto que supongo que será la medio garantía, bueno, sí, la garantía, un poquito que sepas que tienen sus redes sociales, correo y tal de la marca, y ya no trae más, ¿vale? Está vacío. Personalmente, pues bueno, si la bolsa de plástico no la ahorra porque la caja total la vamos a tirar, bueno, prefiero que venga bolsa de plástico, pero bueno, para gusto los colores. Este otro cargador me costó 3,80, ¿vale? Este, el de Orico. Deciros que le tenéis con. En vez de 2 amperios le tenéis con 1 amperio, o sea, pues bueno, si tenéis un móvil normalito, normalito, o para cargar, yo qué sé, cualquier cosa que no sea muy exigente, le tenéis de 1 amperio. De 1 amperio cuesta 2,87, tanto en blanco como en negro, ¿vale? Este modelo. Y luego ya tenéis el de 2 amperios y 5 voltios. Creo recordar, no, bueno, os digo que han vendido igual 11.000. Muy malo, no creo que sea.
Creo recordar que este mismo modelo, lo que pasa es que ahora mismo es complicado verlo. Creo recordar que la había con doble salida. Creo. Doble salida USB, ¿vale? Pues para cargar dos cosas a la vez. Pero bueno, al caso. Aquí os traigo estos dos cargadores de Amazon. Ya digo, si sumo los precios de ambos, pues 4 de uno, que no llega. Y otros 4 del otro, por 8 euros tenéis dos cargadores que tienen muy buena pinta, ¿vale? Yo la verdad es que tengo cargadores tanto chinos como de Amazon y nunca, nunca, nunca he tenido un problema, ¿vale? Lo que no es, pues, como una noticia que salió de un Samsung que ha explotado. Lo que no es verdad es que si has pegado la paliza al teléfono, por ejemplo, a jugar al Fortnite, que está ahora de éxito, vamos, de que es muy famoso ahora. Imaginaros que yo cojo el Samsung con el que estoy grabando, el S7, y me le pego una paliza de una hora y el móvil le pone ardiendo. Bueno, que no pongas es luego a cargar a carga rápida, porque el móvil está caliente, más le pides que cargue a carga rápida y se calienta, pues es normal que la batería sufra. Pero bueno, también pagas un dinero por un Samsung y que debe tener medio físico y que diga, no, no cargue rápido, carga normal. Bueno, era una pequeña aclaración. Que luego, bueno, es chino, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor es chino, pero es mejor que otras marcas que lo exportan y luego lo venden a precios de oro. ¿Qué quieres que os diga? Bueno, que no me enrollo más. Que si tenéis cualquier duda, abajo en los comentarios estaré encantado de contestaros. Un saludo y hasta la próxima. Por cierto, son de AliExpress, ¿vale? No son de Gearbest ni de Bangu, son de AliExpress.